acompañándonos hoy, y gracias siempre a Maricel y el resto del grupo de la revista Baquiana, de la editorial Baquiana, por haberme dado esta oportunidad. Y esta presentación visual que les voy a hacer se relaciona con la exposición que hice el año pasado para conmemorar los 500 años de la ciudad, mi ciudad natal, de Santiago de Cuba. Y entonces fue un proyecto que fue casi por un año lo estuve preparando, porque fue una compilación de fotos de casi 13 o 14 años viajando a mi ciudad y reconectándome una vez a ver, cuando me fui de Cuba. Me fui joven y me pasó lo que le pasaba a muchos jóvenes cubanos, que no queríamos saber de aquello por todo lo que habíamos pasado. Entonces, a través de la fotografía y de esos viajes me reconecté con mi ciudad, me reconecté con mis raíces y aprendí de nuevo a saborear lo que era ser cubano, pero también aprendí a saborear lo que era ser americano. Entonces, esta exposición fue lo que culminó ese proyecto que me tomó hacer por un año, y fue bastante fantástica, porque lo que más me gustó de la exposición fue todas estas personas que han vivido acá en el exilio por años, por 56 años, y muchos de ellos nunca habían vuelto a Santiago de Cuba. Y muchos de ellos veían los rincones y me decían, yo vivía ahí, o mi padre vivía en esa calle. Y a la exposición también fueron muchos hijos de personas que ya no estaban presentes y que eran hijos de santiagueros. Y fue muy emocionante también durante el periodo que antes de la exposición, porque yo fui publicando fotos y mucha gente que en las redes sociales veían algún personaje y me decían, esa persona yo la conozco y es tal, y ese es el nombre. Y en realidad fue algo impresionante y fue muy lindo para mí como santiaguero, para los santiagueros, y yo creo que también di a conocer un poco de mi ciudad, porque generalmente cuando se habla de Cuba, se ve fotos de Cuba, se ve La Habana y Trinidad, y alguna que otra fotico de aquí y de allá, pero no una serie como tal del oriente de Cuba, de la segunda ciudad más importante de Cuba. Entonces,